Autumn has arrived in Spain, and with it, the rain and the clouds. At the foot of the San Isidro ski resort in León are the species that are going to be planted with the Groesis water box technology. During our experience over previous years, we have been able to witness how plants manage to live even under 1 meter of snow, thanks to the protection they receive from the water box. Let's observe in detail how a plantation is carried out in such a complicated area. The water boxes are stacked very intelligently with 300 pieces on each pallet. They use 1-year-old saplings to plant species which can resist the heat, the cold, and the snow pressure. This is the San Isidro Ski Resort in León, Spain. We're going to plant trees above the natural tree line to protect the area against avalanches. The employees assemble the boxes in the barn. That goes faster than in the field. The workers start to prepare the plants and the water boxes that they are going to use. They put the wicks in the boxes and moisten the roots of the plants before transporting them to the plantation plot. Some of the roots have been inoculated with mycorrhizae. Here we can see one of them. Estamos en el puerto de San Isidro, en la estación invernal de esquí de San Isidro, y estamos empezando la plantación de la segunda fase del proyecto LIFE que se desarrolla en esta estación. Si os fijáis en el paisaje, en lo que es el valle este, se ve que el terreno tiene una especie de motitas blancas, ¿eh? Esos son los hoyos de plantación que ya se hicieron el año pasado. El año pasado se plantaron de la ladera de enfrente la mitad aproximadamente, y este año vamos a plantar la parte superior. También el año pasado se plantó la franja esa del valle y la ladera que sube un poquito por ahí, incluso esa parte alta oscura, que si os fijáis también aparecen ahí unos hoyos, ¿no? Y entonces tienes tanto la parte de abajo como la de arriba, ahí se ha plantado el año pasado. Este año también vamos a hacer la ladera esta de aquí, ¿eh? Que es la que vamos a empezar a plantar ahora. On the way to the planting area, we stopped to observe the state of the plants which were planted in previous years. Thanks to the protection of the water box, the plants resist the extreme conditions of this region, situated over 2,000 meters above sea level. On a 43 degree latitude, this is extremely high and very difficult to plant. That is why you do not see natural spontaneous growth of trees here. The plants get ahead even at this altitude, surviving the summer heat and staying alive under the snow in the winter. Once more, we are surprised at the amount of survivors in this place, which is practically all rocky terrain. Se ha copiado la planta para plantar, porque nos aproximaremos de distintos sitios, desde este camino, desde una pista que pasa por debajo. Entonces vamos aproximando la planta a los hoyos que también están ya hechos, ¿no?
son el pino negro. El pino negro es un pino que se desarrolla por encima de los 1800 metros aproximadamente. No es característico de la Cantábrica, en cambio sí lo es de Pirineos, que se da entre los 1800 y los 3000 metros de altitud. En Enebro communis, el Enebro communis es un arbusto que aguanta bien estas condiciones extremas, problemas hídricos por falta de agua, en verano, exceso de agua en invierno o primavera. Entonces, bueno, pues son especies que tienen que ser rudas y capaces de soportar estas condiciones. The workers devise a way to plant the maximum number of plants in the shortest time. They install the water boxes and the plants in the already excavated holes, as was done on the opposite hillside in previous years. In the box, they plant a bush and a tree that together form a symbiosis to grow better. In this case, a quercus and a pinus, oak and pine. On this occasion, we don't need to supply the water boxes with water, as it will soon rain. The terrain doesn't facilitate this operation, but thanks to the holes that were previously dug, the process is much faster. Here we see the combination of a juniper and a pine. Bueno, la plantación de lo que hemos plantado el año pasado estamos contentos porque los resultados son bastante buenos. Además, con el añadido de que hemos tenido un verano muy, muy caluroso y sin casi precipitaciones, y la verdad es que las waterboss se han mantenido con agua. Y a finales del mes pasado, después de pasar casi dos meses sin llover, las waterboss tenían agua. Y bueno, y la planta en general está bastante bien. Los únicos fallos que ha habido son más bien relacionados pues con el terreno, que ha habido desprendimientos que han afectado a las waterboss, que las han roto o que han caído piedras encima de ellas, o en algún sitio, que algún regato, que cuando el deshielo pues pasó por encima de la waterboss y la estropeó un poco, la llenó de tierra o ese tipo de cosas. O sea, más bien problemas de tipo físico, ¿no? En cambio, lo que es la parte, lo que es el funcionamiento de la waterboss y el desarrollo de las plantas que hicimos, pues es bastante satisfactorio en general. Ahí tienes una yema, y si ves ahí, no ves que tienes otra yema, y ves la diferencia del color de la hoja, de hoja verde a hoja más oscura, porque es un brote nuevo. Here we have a specimen which was planted without water box as a control sample. It hasn't survived. On the other hand, the trees which are protected by water boxes not only have survived, but they have flourished. We can see that three pine trees and a mountain ash are sprouting from this box. We check that the roots are strong.
We have also been able to observe poplars, pine, and holly trees, among others, in great condition. The experts carry out different tests that all confirm the benefits of the water box for the plant's development. The scientist checks the soil temperature and the water temperature. During the day, the water absorbs the heat, keeping the soil cool. During the night, the water gives the heat to the soil, keeping the soil warmer. This balancing of the temperatures speeds up the growth of the plants. Bueno, pues ya está. Este tenía waterbox, ¿no? Y se lo han quitado. Sí, este sí. We leave assured that these new plants will soon prosper.